¿qué tal? Bueno, pues ahora me encuentro cavilando aquí con mis pensamientos. Fíjate que me encontré un documental muy importante, pues referente a parte de la historia de nuestro país, porque pues sería importante si te has preguntado cómo era, es muy conocido Francisco Villa, Emiliano Zapata, pero ¿cómo era la vida de la gente que estaba a su alrededor? Y es un documental muy interesante, ¿verdad? Te invito a que lo veas, se llama Los Últimos Zapatistas. Esta obra es de Francesco Taboada, y déjame platicarte un poquito acerca de él. Este cineasta mexicano comenzó a dirigir cortometrajes de ficción, uno que se llamaba Enchiladas Suizas. Ha ido avanzando con el tiempo, produjo esto que fue Los Últimos Zapatistas, que fue lo que le dio más renombre, y ya más recientemente algo que se llamó Maguey, el Maguey. Fíjate, también hizo un largometraje Tintán en 2010, donde pues básicamente nos habla de este genial Pachuco, el cómico Germán Valdés Tintán, porque pareciera que no representa una gran parte de la cultura de nuestro país. Y representa también un homenaje a esta gran época de oro del cine mexicano. Participan figuras como Silvia Pinal, Ana Luisa Pelufo, Gaspar Enaide, mejor conocido como Capulina, la cubana Rosita Fornés, Margarito, Zamorita, Manuel Loco Valdés, evidentemente su hermano. Y bueno, es parte un poquito de lo que ha hecho Francisco Taboada. Yo rescato sus palabras porque él decía que los documentales, palabras de él, que él realiza, es una herramienta de identidad. Y además tiene como objetivo ser partícipes de la lucha, generar información alternativa a todos estos medios tradicionales que conocemos. Así pues, también cuentan que dentro de esta hizo una recopilación de varios personajes allá en el estado de Morelos, donde platicaba con la gente que aún vivía en esa época, cómo convivieron, qué experiencias tuvieron con este gran dirigente Emiliano Zapata. Una historia irónica, no sé cómo llamarla, es que cuando se estaba llevando a cabo una de estas entrevistas, uno de los personajes a quien estaban entrevistando, minutos después de la entrevista, pues fallece. Entonces es esta mezcla de sentimientos encontrados donde está uno pues tan entretenido escuchando todas las narraciones que esta persona decía y pues lamentablemente ya su ciclo de vida termina segundos más tarde. Así pues yo te invito a que veas este documental, pero yo quisiera compartir contigo un pequeño extracto solamente para ver si genera interés en ti y escuchar a esos otros personajes, a esos últimos zapatistas. Adelante. Hay unos ignorando la obra de Zapata, dicen que fue un ladrón a más. Hay muchos, sí. No, no, no saben. Yo lo vi, yo estuve ahí. Así que yo digo la verdad. Justicia y ley, tierras, agua, justicia y ley. Vamos, una boca en el tiempo, vamos. Las palancas y a dar y meter los kilos por los lados. So, mételo, so, mételo. Ensanche y para ensanche, ensanche. ¡Viva Zapata! El haber realizado Los Últimos Zapatistas ha sido la experiencia más gratificante de mi vida. Tierra y agua y todo lo que se está pidiendo y justicia será para los que vienen, nosotros no. Nos vamos a morir y quiero que me acompañen a esta causa justa. Estoy reclamando una causa justa y quiero que me acompañen. ¿Se cayó? Cuando en el pueblo de Tepoztlán conocí al veterano Valeriano Villamil, un hombre de más de 100 años, quise saber cuáles habían sido sus vivencias durante la Revolución Mexicana. Este hombre había conocido a Emiliano Zapata, había sido un soldado del legendario Ejército Libertador del Sur, así que eso me conmovió, pero no fue fácil obtener su testimonio porque él, como otros zapatistas que posteriormente entrevistamos, guardaban celosamente estos recuerdos. Le dije, mi general, que me diera la carabina y me dijo que no,
No, no, no te lo doy. No me decía por qué. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué cosa? ¿Por qué no me recibes? Yo le dije, ¿por qué no me recibes? No, no me decía tampoco por qué. Hasta después me dijo. Yo creo que era obvio porque después de 80 años de demagogia gubernamental y de olvido por parte de la sociedad, estos hombres y mujeres estaban desconfiados de revelar estos recuerdos tan importantes para, no solamente para su historia personal, sino para la historia del país entero. Vas a morir, a eso vengo, a morir, vengo bien decidido, aunque mejor me muero. Ay, pero... Así que poco a poco, a raíz de que fui visitándolos innumerables veces, fui ganando su confianza hasta que me consideraron un amigo y empezaron a abrir esa memoria viva. Mi mamá llorando nos dijo, a mí, a mi hermano, yo de 14 años, mi hermano de 13 años, hijo de bien del gobierno echando leva, se lo lleva, jamás lo veo. Aquí se quiere hacer donde andan, donde quedan. Por favor, llorando, mi mamá nos manda, vayan, hijos, por el amor, ahí viene el gobierno, se los va a llevar y jamás lo veo. Entonces yo no muy quería, pero mi hermano de 13 años, vámonos, manito, y nos fuimos. Eso fue la causa que ella nos mandó a la revolución. Porque el gobierno echaba leve, se los llevaba y jamás las madres quedaban llorando de que los hijos se los llevaba al gobierno. Estábamos de frente ante la última oportunidad para rescatar este testimonio vivo de la Revolución Mexicana. El ejército zapatista nos cuidaba a todos, que no nos pasara nada. Pero el gobierno era un asesino de primera. Horroroso que era el gobierno. Lo odiamos todos. Consideré que era un archivo muy importante para nuestro país, así que deambulé por algunas oficinas públicas con el objeto de obtener un apoyo, lo cual fue casi en vano porque todo el mundo decía, ya no hay zapatistas, ya no existen. Pero nosotros les probamos que aún existían 12 zapatistas como los 12 apóstoles y estos eran los últimos zapatistas, el título era obvio. ¿Cómo chingada? ¿No aquí le tiro? Ah, no, no. ¿Cómo se cargaba? Sí, ya para tirar, sí. Para este, entonces ya la cargamos así. O la tiramos así, porque decían que para cargarnos así es humillación. Entonces yo siempre la cargaba, sí, o siempre la cargaba. Así nomás. Vámonos, sí. Francesco ya tenía el proyecto. Cuando una tarde, soleada como suelen ser aquí en Morelos, llegó conmigo y me dijo, quisiera yo filmar a los últimos zapatistas. Yo ya conocía la obra del maestro Manuel Peñafiel y me había impresionado su sensibilidad para retratar no solamente los colores, sino los anhelos profundos del pueblo mexicano. Su obra es una de las más importantes que tenemos en el país, así que cuando surgió la idea de hacer este proyecto, no dudé ni un instante en invitar al maestro Manuel Peñafiel para que se hiciera cargo de la fotografía y fungiera como productor de este proyecto cinematográfico. Y por supuesto que le dije a Francesco, vamos a hacerlo, adelante. Inmediatamente la química se conjugó. El amor a su tierra de mi amigo Francesco Taboada hizo resurgir en mí aquel afán de denunciar las injusticias sociales. Porque yo fui fotógrafo de denuncia en mi juventud. Y otra vez más se me presentaba la oportunidad de denunciar, ahora en película, ahora en un documental, las carencias de mi pueblo, las injusticias que arrastran los campesinos desde hace muchos años. A los 14 años se murió mi papacito. Ya nomás quedé con mi mamá. Después se murió mi mamá. Ya quedé ya solo, ya no tengo padre ni madre. Durante el transcurso de las filmaciones, a mí me impactó la fortaleza y la dignidad de estos viejecitos que en su juventud habían luchado en la Revolución Mexicana, que habían arriesgado su vida por sus paisanos, por sus descendientes, por el país mismo. Señor, todos nosotros los veteranos estamos cicatrizados como perros tegoneros, estamos cicatrizados de las piernas, de las canillas, yo aquí tengo las cicatrices de los rotones. Sufrimos. Horas de hambre, comíamos cascazoles, lo que había,
la ropa se nos secaba en el cuerpo, nos agarraban las tormentas. Ahí vamos por las montañas, por los caminos a caballo, el aguacero fuerte, íbamos ahí sufriendo. La ropa se nos secaba en el cuerpo. Y lejos de haber cosechado gloria y homenajes, vivían en la miseria. Entonces se me ocurrió agregarle al título de los últimos zapatistas la de héroes olvidados, porque para mí ellos fueron héroes que la historia injustamente les negó el reconocimiento. Un día los hombres sentados ahí entre amigos, que les gustaba, ¿verdad?, entre amigos, acordaron, dijeron, mira, dice, allá en San Luis Potosí ya hubo un levantamiento de armas, un tal Madero. Acordaron ahí, decimos rancheramente, ¿no?, en Palomilla, oye, vamos a hacer el levantamiento aquí. Cuando teníamos todo el material listo para comenzar la edición, nuestra intención fue presentar los testimonios de los veteranos y vestirlos con imágenes diferentes, con archivos fotográficos, archivos fílmicos, con imágenes de murales pintados por los grandes maestros mexicanos, o simplemente con dramatizaciones. Recuerdo que hay una dramatización donde el soldado Felipe Ramos Vargas nos cuenta cómo se integra la revolución. Allá en mi pueblo estaba una hacienda que le decían la Hacienda de Dolores, y cuando se trató de que mi padre se encaminaba a la hacienda a trabajar, yo me le pegaba. Yo quedé huérfano de 11 meses de madre. Y me le pegaba yo chiquito, de 6 añitos, me le pegaba a mi padre. Y entonces cuando a mi padre le pegaba el capataz, a mí yo lloraba y también me pegó 2 veces. Hasta que verdaderamente a los 11 añitos yo supe que 3 hombres venían a darse de alta con Emiliano Zapata a los hornos. Entonces subí a la carrera y dije a mi papá, papá, yo me voy a la revolución. Estás loco tú, me dice mi padre, estás loco tú, escuincle. No, yo me voy a la revolución, échame tu mención. Pero entonces cuando yo le dije eso, ya tenía yo en mi morral una cobija viejita y me hinqué, le me echó la bendición a que sea fuerza y me despedí. Entonces, me dijo él, ¿por qué no se va mejor tu hermano? Mi hermano, tenía un hermano que se nombraba José Ramos, ya tenía 19 años. Entonces, él no quiso venir a la revolución y le digo, ya ves, padre, no quiere, ¿para qué haces hijos cobardes? Entonces, me echó la bendición y me vine. Posteriormente nos dimos cuenta que la fuerza de estos hombres y mujeres era tanta, su carisma y su poder. Habían vivido 3 siglos, más de 100 años. Su carisma y su poder eran tan fuertes que no había necesidad de vestir sus testimonios. Los dejamos a ellos mismos tal y como eran. Nuestro compromiso fue representar en la pantalla lo que nosotros habíamos vivido al entrevistarlos. Los últimos zapatistas muestran los escalofriantes testimonios de aquellos soldados que hicieron la Revolución Mexicana, iniciada en 1910 al lado del general Emiliano Zapata. Casi 100 años después, los sobrevivientes del legendario Ejército Libertador del Sur revelan una verdad que no aparece en los libros. Hombres que lo mismo combatieron a Porfirio Díaz que a Salinas de Gortari, hoy levantan por última vez su voz. Hablan del fracaso de la revolución y de los actuales gobiernos neoliberales, del desastre agrario y ecológico que amenaza al país, y de la inminencia de una guerra civil si las ideas que ellos representan quedan en el olvido. Nosotros no somos peces para vivir del mar. No somos aves para vivir del aire. Somos hombres para vivir de la tierra. La tierra es de quien la trabaja.
Pues, ¿qué te ha parecido? La verdad es que a mí se me ha hecho muy interesante. Ojalá tengas oportunidad de ver todo el material. Pues no es, vale la pena. Y solo por mencionar, ha tenido premios como, por ejemplo, la excelencia cinematográfica, que se le otorga a Canal 11. También fue nominado al Ariel. Premios en Estados Unidos, en Cuba, y bueno, en distintos países. Esto es lo importante de este material. Y quiero rescatar una nota que me parece muy interesante para cerrar este programa. Ella dice, Fernanda Cimentel, Francesco, el autor de este documental, refleja un profundo interés en los nexos entre la historia y la realidad de este país, así como el compromiso del cineasta con la sociedad. Nuestro principal objetivo es el de perseguir la memoria viva. Tratemos de rescatar y preservar la memoria oral de los pueblos. Viviendo en un país donde se ha pisoteado la dignidad durante tantos años, el artista mexicano es el único miembro de la sociedad que tiene la oportunidad de ser un representante natural del pueblo. Tiene la responsabilidad moral de denunciar las desigualdades e injusticias, y ese es su deber. Así es que, pues te dejo con esta reflexión. Obviamente yo me quedo aquí, pues, cavilando en este momento conmigo mismo y con tantas ideas que me ha dejado este documental tan hermoso de los últimos zapatistas, los héroes olvidados. Muchas gracias, hasta pronto.